realmente en el curso sobre el manejo y contención de reptiles, fue una mañana muy maravillosa para mí, de verdad. Fue un curso bastante rico en contenido y en práctico. De verdad, es una de las mejores experiencias que yo he tenido en toda mi vida. De ahora en adelante, aunque yo he tenido ciertos manejos, ciertos conocimientos sobre la protección de la biodiversidad, pero vivir, estar en contacto con estos reptiles es una de mis primeras, es la primera vez que yo he estado en contacto con esos reptiles. Me he dado cuenta que son animales realmente que no son agresivos, que no son como la gente tradicionalmente dicen, sino son animales realmente que merecen ciertas protecciones, que merecen protecciones, vamos a decir, total, porque contribuyen a la protección de la biodiversidad y a mantener un equilibrio en la naturaleza. Participé dentro del Congreso en el foro también sobre cooperación universitaria. Esto es muy importante, que nosotros podamos dar a conocer todas aquellas acciones en pro del medio ambiente que estamos realizando desde todos los países de Latinoamérica. Fue muy interesante conocer también algunas actividades que nosotros podemos replicar en la universidad y en cada uno de nuestros países. También es bien importante cómo nosotros vimos ese espacio de networking con otros decanos, con otros rectores y otros líderes de las diferentes universidades para poder establecer alianzas por la sustentabilidad. Para nosotros es todo un placer haber podido estar acá. En este sentido, agradecemos a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores la oportunidad de realizar un congreso de conjunto con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, lo que permite el fortalecimiento y la articulación del trabajo en red a partir de la cooperación académica e institucional. Pues bien, este congreso nos ha dejado varias enseñanzas. Primero que todo, la necesidad de que los seres humanos continuemos concientizándonos que somos parte primordial en la conservación del medio ambiente del que formamos parte y que la biodiversidad, su protección y el manejo de áreas desde una perspectiva sustentable es un hecho significativo, es una prioridad que tenemos en nuestros contextos. Y desde los contextos educativos, las universidades juegan un rol ponderante, por lo tanto es necesaria su participación, su inclusión y por supuesto la toma de acciones en conjunto. Bueno, una vez más estamos complacidos y agradecidos de la segunda oportunidad que tenemos de estar en UNICEPES. Ya en un primer congreso estuvimos por aquí, como siempre impresionado de la organización, de la logística, de la atención que tienen para todos los delegados, específicamente la deferencia que se hace para la delegación cubana. Por tanto, nosotros estamos realmente conmovidos por las actividades que se han planificado. Hemos tenido la posibilidad de compartir diferentes espacios con todos los compañeros que han estado atendiéndonos por UNICEPES y en el cual todas las actividades han dejado una enseñanza, nos dan la posibilidad de seguir compartiendo, de poder seguir teniendo otra mirada hacia aquellas cuestiones que son fundamentales en la actualidad desde el punto de vista práctico que tenemos que seguir incidiendo. Y yo creo que UNICEF está hoy marcando la diferencia en ese sentido y nos está evocando que podamos seguir de algún modo cooperando y estableciendo todos los acuerdos posibles para desde todas las instituciones educativas poder seguir trabajando en la temática ambiental. Sí, realmente se está presentando un tema que tiene que ver con la biodiversidad. Y es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy, o sea, es un problema ambiental del mundo, de América Latina, del Caribe, o sea que es un mensaje que se está transmitiendo desde acá, desde UNICEF en este evento, de la importancia y la necesidad que tiene, que tenemos todos, de unirnos en función de contribuir a la educación ambiental en estos temas y en todo, de manera general. Agradecer una vez más a Reyma, a UNICEF por la posibilidad de compartir, de aprender en estos escenarios. Y hemos visto la participación de muchos niños, de niñas, jóvenes, de diferentes edades en el evento, principalmente visitando la colección biológica que coordina el maestro Luis Eugenio. Me llevo siempre amistades, que eso es importantísimo, ¿verdad? Uno hace muchos contactos y principalmente que tenemos un objetivo común,
¿verdad? Esa es la gran ganancia siempre en estos eventos. Nuestros esfuerzos muchas veces se someten al cansancio, ¿verdad? Y nos damos por vencidos, pero cuando venimos a estas actividades retomamos de nuevo fuerzas y volvemos otra vez, ¿verdad? A incentivarnos a seguir trabajando por el bien común, que es pues, nuestro planeta. Y por supuesto seguir fortaleciendo las relaciones entre las instituciones y además pues trabajar por las comunidades, por los territorios a los cuales nos debemos como sociedad.